Genial estar ahí. Claro, Bonnie. Te lo juro que sí, o Yo sea. no sé si estoy loco. La otra vez que venimos, no estaba No, no estaba marcado este árbol. pintado. ¿Será una señal de algo? No sé. A ver, voy a quitar yo mi luz. A ver, baje la intensidad de su luz. Ándele, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. ¿Escucharon eso? No mames. Y vamos llegando. Escuchen eso. Escuchen eso. No estoy loco, ¿verdad? Sí lo escucharon ustedes también. Fue más adelantito. Fue más adelantito. Donde nos bajamos. Uf. ¿Quién más ha llegado, Rosa? Hay cuatro personas aquí presentes, me indica el superchat. Güera Flores, buenas noches. Güera Flores. Güera Flores, estoy nervioso. Güera Flores, aquí está. Está Toti, está Bonnie, Juanito, Bananas. Gracias por estar aquí, banda. Dios, hoy coincidimos los tres que estaba más oscuro que el día viernes. Es que nos hacía paro la luna, ¿no? Ajá. El otro día que venimos, la luna nos estaba haciendo mucho. De mucha ayuda. Te ayuda y ahorita pura madre. Así es, hoy no hay luna. No hay luna. Voy a enfocarles el camino hacia atrás. Ese es nuestro camino hacia atrás. Así. ¿Qué vas a andar, Rosa? Y ahorita acabamos de escuchar. ¿Cómo lo podrían explicar ustedes? Como que estaban platicando. Como susurros, ¿verdad? Sí. Puta madre. Dice Guaraflor, ¿dónde están los demás miembros? No sabemos, pero bueno, aquí les dejamos pues el video, que este es exclusivamente para ustedes, que es el camino hasta donde... Ah, exactamente. Aquí fue donde bajamos. Así es. Dice Bonnie, ya activé mi Godef, no escuché nada. Ok, quizás no lo alcanzó a percibir el Godef. Nosotros sí logramos como escuchar un murmullos raros. ¿Ya lo vieron ahí? Ahí está, es que es. Ay, güey, ¿dónde? Ahí enfrente. Ahí están los ojos, mire. Ahí. Oh, sí, mira. Ahí está. ¿Eres, eh? Mire, ahí está. ¿Ya le vio los ojos? Ah, sí. Sí, ahí va para arriba, es un mapachito. Oh, sería eso lo que nos sacó el pinche pedote. Yo creo. Estamos delgaditos, ¿no, compa? Pero no. No puede ser, qué chingo. Y allá arriba, ¿qué será eso que se ve? Ya lo estoy señalando. Allá cuál. Ahí. ¿Qué es eso? Ah, caray. El tlacuache. No, es un mapache. Ah, raza. Ah, Güeraflor, ay no, lamentos de nuevo al lado del vecino. Puto. ¿Quién dice? Güeraflor. La madre. Lamentos. Pero aquí estoy a un lado de usted, compadre. Sí, pero no sé. ¿Qué nada? Es que ellos, acuérdense que ellos tienen la aplicación Godet y tienen más sensible. Nosotros ahorita, quizás el estar aquí con el ruido del agua. No se vaya a caer, compadre.
arribo por la, allá, por aquí, no hay camino, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva? ¿Sí cree que nos lleva a algún lado? ¿Quién sabe? Pero está muy resbaloso. No es que corramos el riesgo de... rompernos la máquina. Es correcto. Interesa nomás qué bonito se ve, joder, sin chingada más. Quiero saber qué chingados hacemos aquí, ¿no? A ver, ¿qué sabes? No lo sé. No lo sé. Dice Güeraflor. ¿Están en los filtros viejos? Sí, Güeraflor. Con cuidado nomás. Claro que sí, claro que sí. Claro que allá sí. Se ve ropa, es de ropa, ¿no? Sí. La ropa, es correcto. Ahí, ¿no? Hay ropa. Así es. Ay, perdón, ropa. Así, a ver si se lo alcanzan a ver aquí. A ver. La ropa está ahí, sí se ve. Ahí está la ropa, sí. Se ve. Ahí hay ropa. Ahí está. Estoy enfocando nada más la lámpara que está dirigiendo. Ahí está la ropa. Ah, sí. Oh. Es que ese camino se ve. Se ve interesante, pero para cruzarlo necesitaría haber traído botas de hule. Ah, sí. Uf, con cuidado porque duro drogo el borracho por allá. No, pues sí. Sí, es correcto, por si fuera poco. También tenemos que lidiar con eso. ¿Estar alguien nadando? Pues no lo creo, yo creo que debe estar pues, super helada. Agarramos, que agarra el agua. No creo, pues es agua limpia. No, sí es agua limpia. Está bien helada. Por eso no creo que haya nadie nadando aquí en esta madrola. Árdeme la mano, compadre, para que sienta. ¡Ay! Ah, es verdad, es verdad. ¡Ay, Diosito santo! Vamos a regresar. Vamos a regresarle aquí por el camino. Uf. Querido Fabi López. Está aquí presente, muchísimas gracias, Fabi López. Xochitl Quetzal, ¿cómo estás, amiga Xochitl Quetzal? Muchísimas gracias. ¿Van solitos o también va el de atrás? Sí, aquí vamos tres. Los tres, aquí va compa César y mi compa el de atrás. Ahí va. Ahí está mi compa. ¿Otra lámpara, compadre? Sí, tengo yo. ¿Apago una? ¡Oh! Digo, pues, por si. Sí, acá en la monta. Que ande con las dos. Hay que guardar porque. Yo creo que me voy a sorprender una porque ya sí está. Le manda saludos, Güeraflor, compadre. Saludazos. Güeraflor. Ay, Xochitl Quetzal, estoy feliz, vecino. Gracias. Aquí me siento muy bien. Ay, muchísimas gracias, de verdad, qué buena, bueno. Xochitl. Qué bueno que te sientas bien, que estés a gusto. Se movió. Un búho, güey. Ay, se acaba de mover aquí en este árbol. Se está moviendo ya la rama. Ahí está. A lo mejor fue un pájaro, compadre. A lo mejor. Sí. Sí, hay que estar tranquilos, a lo mejor. Tiene que empezar a sugestionarnos porque... Acaba. Es correcto. Es correcto. Sí, vamos no a sé. Seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. No, yo ando. Lo de ayer estuvo. No. No mames, no. ¿Escucharon? Sí. Compadre, hágase por acá, compadre. ¿Sí lo escuchó? No mames. Sí. Me está fabricando y diciéndole de ayer y saliendo mal. ¿Qué putas fue eso? ¿Qué putas fue eso? Escuchen, siguen hablando. No, amigo Fabio, aquí no hay lobos.
eso. Vean cómo no me deja enfocar hacia el frente. Ahí está, apenas acaba de enfocar. Hoy sí está imponente el camino, ¿eh? Está imponente. Dice Juanito Bananas que fue un... No fue un aullido de lobo, fue un sonido diferente. Ay, está muy cabrón. Sí. Viene alguien tras de nosotros. Ajá. Escucha. Viene alguien tras de nosotros. La vez pasada se pixeleaba mucho. ¿Ahorita qué tal se ve? Hola. Buenas noches. ¿Sí escucharon los pasos? Sí. Buenas noches. Bueno, mames. No mames, sí escucharon. Dice, se ve bien, se corta menos, se ve bien. Vecino, usted trae algo pegado porque desde hace unos días atrás se escucha el mismo lamento a su lado. Vamos a tener que ir ahí con el... Con nuestro amigo. A ver qué me dice. Está buena. Está buena ahorita. Lamentos bien feos, se oyen los lamentos bien feos. Puta madre. Eli, bienvenida. Y está culerísimo, no hay manera. Aquí para abajo no hay manera. Aquí se ve. Aquí no puede haber nadie ahí abajo. No hay manera. Aquí no hay manera. Que por el tubo, voy por allá. No puede haber, no puede haber nada. Es correcto. ¿Se vio? Sí. Así se ve, así como está enfocando la luz, se ve perfecto, ¿eh? Que no es imposible que pase una persona por ahí. Nos dicen que aguas, aguas, que el de atrás anda muy en la orilla. Cuidado, cuidado. No me caigo, no me caigo. Hay unos sonidos extraños muy cercanos al vecino, tipo viento. Ya me está dando como pues, curiosidad, como... Pues, no sé, yo no le diría preocupación, pero... El hecho de que me lo estén comentando, pues, sí me pone medio nervioso. Es que ya no es la primera live que le dicen, compadre. Así es. Es... ¿Desde la semana pasada? No. Sí, desde la semana pasada. Puta madre. Sí, necesitamos ir con nuestra camarada. Yo creo que sí. Para ver qué chingados. Gracias, querido Juanito.
¿Será algún animal o un pájaro? Aquí se escuchan grillos. Ahorita acabamos de ver un mapachito. Y pues nada más, ¿no? Dice nuestra querida Eli Gómez que vayamos, pero que no les peguen nada, o sea, que no nos carguen nada. Sí. Ninguna entidad, porque puede ser contraproducente para nosotros. Uf, 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 uf. Hay otra compuerta, pero aquí para bajar se está más caliente. Sí, está muy. ¿Eso es vero, no? Sí. Ahí está. Uf. Está perro. Está bueno. Tratamos de no ir hablando mucho para que ustedes puedan escuchar cualquier situación de si aquí. Ven. Yo vení con la incertidumbre de la sombra. De la sombra de la ocasión anterior, así es. Es correcto. Escuchemos. ¿Se escucharon eso? ¿Fue imaginación? Escuché como que si alguien viniera corriendo. ¿Dónde? ¿Fue mi imaginación o escuché como si alguien viniera corriendo? No, yo sí no escuché nada. ¿No escuché? ¿Usted sí lo escuchó, compa? No. No está muy nervioso, compa. Quizás estoy muy nervioso. De que se oye algo cerca de usted. Así es. Quizás, quizás. Dice Eli Gómez, el agua suena bonito, pero creo que por las manifestaciones hay más manifestaciones. El agua suena bonito, pero creo que por lo mismo hay más manifestaciones. Puede ser. Nunca había visto cómo le brillan los ojos a una araña. Ahí. Dije, ¿será una canica? Ahí se ve apenas y se ve. A ver, enfóquela usted, porque yo no la veo. Ahí, y es una araña. Le brillan los ojos a las arañas. Mire, ¿sí la ve? Ahí está, mire, yo la estoy viendo. Le brillan. Ajá, ya la vi en el huequito. Simón. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Yo nunca había visto eso. Por eso le llamó la atención. Sí. Y regresó. Ay, mamita. Juanito Bananas, hermanito, ahorita traemos toda la legión de lámparas de Juanito Bananas. Muchas gracias, mi hermano. Mucho. Dame tantito que se nos fue. Ahí estamos de regreso. Lámparas Juanito Bananas. Ahí está. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermanito. Estamos bien armados. Gracias a las lámparas. Bye, Juanito Bananas. ¿Alguien murió aquí? No, que nosotros sepamos, no. Que nosotros sepamos, no. Sí. ¿Sí? Sí ha habido... Sí ha habido... Los asaltos, ha habido... Ok. Ok, sé ok. Sé que leí noticias de los filtros viejos. Ok. Aquí, de antemano, sí es un lugar peligroso porque, pues como lo dijo Güeraflor, aquí se vienen, pues, borrachitos y, pues, personas que... El cuate que andaba perdido el... Exactamente. El viernes. Exactamente. Dice Guaraflor, sí hubo matanzas por allá. Ay, cabrón. Xochitl Quetzal, traen la Gabriel Soto, Sage y el negro del WhatsApp. Es correcto.
¿Escucharon eso? Escuchen. Están como chiflando. Están chiflando. ¿Verdad que sí? Están chiflando. Están chiflando. ¿Usted los escuchó, compa? Sí. ¿Usted sí los escuchó? ¿Usted los escuchó? Es que me confunde el sonido del agua. Ajá. Es correcto. Se ve tétrico. La neta sí está tétrico. Aquí sí es. Ahora sí de tener hartos. Hartos. Amígdalas para poder venir a este lugar, la neta. Dice Eli Gómez que sí se oyó. Querida Eli, ¿traes Godet? ¿Eli traes Godet? ¿Quién más tiene Godet? Aquí la güera me queda claro. Bonnie también. No sé si Xochitl. Juanito. Juanito, sí, Juanito creo que sí dijo que sí. ¿Mandé? Sí, que sí se oyen pasos, pero yo me conformo, no sé si será el agua. Dice Eli que no, solo audífonos y los escucho. Fabi también tiene Godet. Yo pero ando con auriculares nuevos, estoy en la lab y se escucha clarito. Ande, cabrón. Gracias, buena. Gracias, gracias, amigos. Gracias, amigos. Es que el agua puede confundirme. Sí, también. No griten, se me hinchan las orejas, dice Fabi, boludo. Trataremos de no gritar. ¡Hola, boludo! Nomás nos echen un pum, dice, porque también lo van a escuchar. Xochitl, sus audífonos murieron por la patria. Ay, querida Xochitl, los tronaste. ¿Escucharon eso? ¿Dónde? ¿Escucharon eso? ¿Escuchamos qué, compa? ¿No está nervioso? Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Qué fue eso? También lo oí. ¿Como un silbido? ¡Hala! ¡Hala, a ver! Ahí se escuchó. Un silbido, sí, yo fue lo que escuché. ¿Verdad que sí? No estoy loco, Juanito. Ni Bonnie, gracias. También Eli dice que lo escuchó. ¿Sería una rama? Probablemente fue una rama. No quiero sugestionarme porque ayer estaba bien culeado, la nota. Sí, vive muy cercano. Se cayó la rama, fue lo que escuchamos. El dueño de la ropa que anda aquí, hijo, la neta sería muy aventado si anduviera el dueño de la ropa, ¿no? O sea, si anduviera una persona aquí. Pero no sé ustedes qué opinan. ¿Alguna persona que vive por aquí? No. No, aquí las casas se quedan atrás de nosotros. Así es. Tú lo puedes confirmar, ¿verdad, güerita? Aquí no hay ni una sola casa. Un día vamos a venir de día para que vean cómo está el camino. A mi compa Rigo le impactó mucho, ¿no? Todo el... No, yo antes la primera, bueno, ya la segunda el día de hoy que vengo aquí. Ajá. Y la neta sí está impactante esta cosa. Sí está... Ah, ¿cómo le diré? No, pues solo las cañadas que hay tan enormes. Sí, exactamente. Está... Usted. Impresionante. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, una pedrada, sí. Sí fue como una pedrada, ¿no? Sí. Como si hubieran chocado el palo con... Ahora sí que sin albur. Sí, no se arriesguen, compadres, por acá porque... Sí está ahí el chingadazo bueno. Es que ahí abajo alguien, no puede ser. Y atrás de nosotros. Mi compa Rigo parece unicornio, dice. Ay, cabrón. Ay. Gracias, Juanito, para sacarnos de aquí del estrés tantito. Gracias, carnal. Ay, gracias, 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 gracias. Dice, güera, que si venimos de día le invitemos. Claro que sí, güerita. Uf. Dice, en esa parte, amiga, no hay nada de casas. Está solo el cerro. Fui yo. Ok, 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 ok. No nos pongamos. Fui yo. Más de nervios. Ay, es un minion. El de atrás. Ya ve, compa. Nada más me falta el puro color amarillo. ¿Verdad? Así me es. Bien moreno. Mira, salido güerito. Ay. Ay, cabrón. No, pero sí, la neta, yo desde este sí le digo. Ajá. La neta, del otro día que venimos, está impresionante aquí. ¿Verdad? No, ahora sí, de aquí fue donde, donde nos bajamos a la compuerta, ¿no? Ya ve que es correcto, aquí. Es correcto. Adelanta, sí, sí, impresiona aquí. El tamaño de la cañada. Así es. De todo este, ¿no? Está impresionante, la neta. Ya comienza a pixelearse, puta. Ay, una disculpa, de verdad. No mames, no mames. No, se fue una piedra. Nos aventaron una piedra. Puta madre. ¿Qué fue eso? Fue como una piedra que nos aventaron. Sí, fue como una pedrada. ¿El puentecito, compa? Buenas noches. Nos están queriendo asustar, parece ser que sí, ¿eh? ¿No estarán atrás del puentecito? Yo creo que sí. Pudiera ser. Con la parte porque sí está bastante cabrón. Enfóquele allá arriba. Ah, sí. Uno. Uy. Y ganado no creo que haya tampoco. No. No, tampoco. Dice que también Juanito Banano nos va a tener que mandar casco. Ay, yo creo que sí, mi hermano. ¿Cómo se ve la imagen? Por favor, díganos. Díganos, por favor. Yo, nosotros aquí la señal está full. Está full, señoras y señores. No tendría por qué haber ningún motivo para... No, se ve bien aquí. Exacto, para que salga pixeleado con ustedes. Dice, ya mejor mejoró un poco. Ok, perfecto. Ahora bien. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos avanzando, señoras y señores. Estamos avanzando y llegando. Se detiene, pero un poco. Ok. Vamos a seguirle. Un lamento. Por un momento se ve como bruma.
qué miedo que se oyó. Yo no escuché nada. ¿Ustedes escucharon algo? ¿De qué? Nos dice Guaraflor un lamento. Y Eli Gómez nos pregunta qué se oyó. Nosotros no. Bueno, yo no escuché nada. No sé si ustedes escucharon algo. Otro ruido tipo lamento. Se escuchó un grito raro. Un lamento muy claro. No mamen, hoy no. ¿Se acuerdan de las luces? No mames. No mames. No seas mamón. Sí, nos vamos a acercar porque hay una persona. Hay una persona. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Somos amigos! Nos vamos a acercar para comentarle que qué es lo que hacemos aquí y no se vaya a espantar ni nos vaya a echar a la policía. ¿Qué tal, jefe? Buenas noches. Buenas noches. Somos de aquí de Morelia. Tenemos un canal de YouTube y andamos aquí haciendo un live. Para las personas, digo, venimos a acercarnos con usted para que no vaya a creer que somos otro tipo de personas o así. Estamos haciendo nada más un live, una exploración y nada más, no vaya a creer que andamos, que somos gente, pues, que andan haciendo aquí travesuras de las que no. ¿Usted es el velador de aquí? Sí, aquí estamos, ahorita en la planta. ¿Usted ha tocado escuchar algo? No, no. Lo que pasa es que como tenemos acá nosotros nuestra misión adentro, ajá, tenemos bombas prendidas y no lo deja escuchar. No se escucha. Okay. De hecho, lo único que se escucha es la bajada de la cascada. Nada más. Nada más, pero otra cosa no hemos escuchado. Excelente, excelente. Excelente. Bueno. Está bueno, jefe. Vamos a darle aquí un recorrido rapidito y ya. Está bien. Gracias, de verdad. Buenas noches. Así es. Sí. Vamos a ir por ahí arriba. Sí. A ver si podemos llegar a la cascada. De hecho, la cascada está aquí. Ajá. Porque la otra cascada, la... ¿La grande? La grande, esa está más retirada. Son como uno... casi las 2 horas. Ok. Las 2 horas. Está grandísimo. Sí. Está grande, grande. Sí, porque como agarra pura terracería. Ajá. Y aquí donde hicieron el túnel, que está aquí del camino nuevo. Sí. Hay que agarrar todo y cruzar. Todo lo que es la flecha que lleva hasta allá, la parte del Jesús de Chile. Ok. Okay. Pero... está también un poquito largo. Muy bien, jefe. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya, ya si salen más hacia aquel lado. Ajá. Les convendría no regresar para acá. Ajá. Mejor agarrar allá para Río Bello. Sí. Y ya bajas del lado de acá de Santa María. Oh. No, bueno, vamos a estar un ratito, vamos a caminar un rato y sí regresamos por aquí. Por si ve nuestra lámpara, somos nosotros de vuelta. De hecho, ahorita por aquí va a llegar otro compañero. Ah, órale. Como una hora más o menos. Sí, como una hora, hora y media vamos a andar aquí echándole la vuelta. Sí, que sepa que somos nosotros. Y vale, jefe, gracias. Ajá. Y a sacarlos, pero también se han perdido la parte de allá arriba. Ay, caray. Está bueno, jefe. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí,
Mil gracias. Buenas noches. Pues ya vieron, mi gente bonita. ¿Sí oyeron? Que se ha perdido gente. Se ha perdido gente. Ok. Y tienen que venir a buscarlo. Entonces es habitual que se pierda gente. Pues bueno, ya cumplimos con avisar, ¿no? Para que no haya ningún problema. Esta roca no va a poder salir con el coche, ¿no? Vamos a movérselas. Que si no... Pues no. Yo no me fijé, yo venía muy bien. Ahí está. Que si no, no va a salir con su coche. Dice, sí se pierde gente y también los pasan al otro mundo. Ay, mamita querida. Se ve mal, Rick. Se ve mal. ¿Yo? No, estoy al 100, hermano. Ayer sí estaba. Aquí fue donde. La cascada, así es. Más grande, pero está a dos. Sí se ve pixeleado la imagen, se ve mal. Ok, que se ve mal la imagen. ¿Qué les parece si subimos para ver si podemos entrar con una mejor calidad de imagen? Y poder iniciar ya el live abierto. ¿Qué les ha parecido este? ¿Les ha estado gustando? No les decepcionó el camino, la verdad es que pues nosotros realmente sí escuchamos pues como situaciones que es difícil de explicar, ¿no? Sí. Los pasos que se escuchan atrás de nosotros. Así es. Ay, cabrón. Dice. Yo lo que quiero saber. Ajá. ¿Cómo metieron ese carro? Si ve allá están los barrotes. A lo mejor se desmonta. Pues sí. Igual y sí. Dice nuestra querida Bonnie, me sentía como la vecina solo escuchando a través de la ventana el chisme. Dice que lo pongamos en otra resolución el video, pero ¿cómo? O sea, aquí no hay manera de configurar la resolución del video, ¿no? A ver, déjele. Píquele ahí. Está habilitar flash, micrófono. Porque le diga cómo, compa. No. Dice, claro que sí, muy buen camino lleno de manifestaciones. Ay, Dios mío. Ya se escuchan más relajados. Ánimo. Es que el viernes había más iluminación por la luna, porque había luna llena. Hoy sí. No. Hoy no veo la luna por aquí. ¿Cómo ven la imagen? Por favor, ustedes ayúdennos a decir cómo ven la imagen. Fue muy genial. Buscar una forma para estar preparados para el live abierto. Ok, o escasez en las señales que traemos la señal a full. Pero díganos si de aquí se ve mejor ya para iniciar. Pixeleada, pix, se detiene. Ok, a ver, vamos a avanzar un poco más para arriba. Síganos diciendo, por favor, cómo se ve. Estamos subiendo. Compadre. Dígame. Ya se ven las luces otra vez. Ay, güey. Es verdad. No se veían ahorita. No. A ver. Ya estamos avanzando. ¿Escucharon eso? Ha de haber energías por allá que se roba la señal. Sí, porque estoy full, de señal. Estoy full. Se los juro que estoy full de señal. A ver, díganos por favor cómo se ve en este momento la imagen. Quebraron rama, sí se escuchó. Algo raro. Nos dicen qué tal se ve la imagen, porfa. Aún pixeleado, puta. Aún pixeleado. Ay, güey. Pixeleado. ¿Vi alguien de aquel lado? Exacto. Denos unos segundos. Termina para poder compartir el live abierto. Claro, hermano.